Bienvenidos, compañeros expedicionarios. Este año vais a vivir la gran aventura de la Selva del Ayer, un gran homenaje a Vasco Núñez Balboa, que hace 500 años, en 1513, descubrió la Mar del Sur. Y ahí vais a vivir la noche del plenilunio, dentro de unos días, el domingo, que es día 23 por la noche, con el cacique Guaná y con toda la tribu, vais a poner una hoguera donde saltaremos esa hoguera festejando ese día de San Juan. Creo que merece la pena porque después las 6 semanas se completarán en Europa. Iremos a Gante, a Brujas, donde nació Carlos V. Pues hasta pronto, hijos. Bueno, don Mario, gracias. Estamos por acá, pero estamos a recordarle a la gente que estamos aquí en Chicharronera, Piso y Tierra. Esto es una de las chicharroneras más especiales que tiene Cartago. Los invitamos a venir porque es realmente el estilo de Costa Rica. Aquí está el de verdad, Piso de Tierra, como lo dice su nombre, todo lo rústico. Por aquí tenemos a Rosaurita Bonilla, que aparte de ser una gran amiga, es una gran colaboradora también de nuestro programa. Rosaura, muchísimas gracias por recibirnos acá en este negocio familiar de ustedes. Buenas tardes y bienvenida a los micrófonos de Radio Nacional. Muchas gracias, buenas tardes a todos, y para nosotros es un gran placer que estén acá con su programa, ¿verdad? Bienvenidos. No, más bien, muchísimas gracias a ustedes por recibirnos. De verdad que es un gusto para nosotros venir acá, a Paraíso de Cartago, hoy con este gran ejemplo para diseño, como lo es el representante de Costa Rica en Ruta Gestal 2013. El único costarricense que ha llegado hasta ese punto de ir a tantos países a representarnos. Nuestro país precisamente con esa bandera tan linda multicolor. Vos como para diseñar, ¿qué mérito te toma esta persona tan joven, tan preparada en sus cosas? Claro, es un orgullo para nosotros, bueno, para ir, el pueblo de Paraíso, para Costa Rica, ¿verdad? Y que era el único representante de y bueno, es un orgullo para nosotros tenerte aquí, bienvenido, y las puertas de nuestro negocio están abiertas. La verdad que sí, y muy ahí está la feliz. Bueno, bienvenido y muchísimas gracias por estar acá, a todos ustedes. No, la verdad que sí, Rosaura, muchísimas gracias de verdad. Y decirle a la gente, Cartago, Costa Rica en general, que nos escucha nuestro programa, que venga acá, Piso de Tierra. ¿Cuál es la dirección, Rosaura, para que le digas a la gente? Claro, la dirección de nosotros es 200 metros sur de la municipalidad y 450 metros al este. Ok, magnífico, para que la gente se dé la vueltita y ya saben ustedes. Y Piso de Tierra, restaurante de Chicharronera. Bastante cosas que contar. Y veo aquí que nos estás presentando un libro donde sintetiza un poco todo ese recorrido que se le llama el libro De la Selva de Darién a la Europa de Carlos V. Cuéntanos un poquito sobre la edición de ese libro. Bueno, este es el anuario, se puede decir, y eso este libro lo tiene cada expedicionario de la ruta que sale. Y aquí, bueno, como podemos ver, presenta las cartas de presentación de don Miguel de la Cuadra Salcedo, que es el director del programa. Además tiene una carta de el rey don Juan Carlos I, que es, bueno, como lo sabemos, el rey de España, ¿verdad? Bueno, de hecho, para comentar un poco en esto de lo que es la familia real, en el Palacio El Pardo nos recibió el príncipe Felipe, ¿verdad? En representación de su majestad de los reyes, ¿verdad? Debido a la edad avanzada que tienen los reyes, bueno, nos recibió el príncipe Felipe, ¿verdad? Que fue una gran experiencia porque ahí cada país de América se vistió con su traje típico. Entonces ahí pudimos ver al gaucho argentino, pudimos ver los diablitos venezolanos, pudimos ver el campesino panameño y por supuesto el campesino costarricense, ¿verdad? Y en eso, bueno, hubo una sesión de fotos, ¿verdad?, que aquí comparto con ustedes una de las fotos de mi grupo. Éramos en total 12 grupos, eran 7 grupos de mujeres y 5 de hombres. Yo estaba en el grupo 8, ahí varios de los países presentes en ese grupo, estaba Panamá, estaba Venezuela, estaba Bulgaria, estaba Argentina, estaba Estados Unidos, Bélgica y toda la participación de España, ¿verdad? Y para comentarles un poco de lo del recorrido que hice en España,
prácticamente visitamos lo que fue Madrid, ¿verdad? Que es la capital, fuimos al Palacio Real, fuimos a Jerez de los Caballeros, a San Martín de Valdeiglesias, fuimos a Madrigalejo, donde falleció el rey Don Fernando el Católico, y además visitamos ciertos lugares importantes, ¿verdad? En aspectos culturales, porque eso era uno de los puntos que enfatiza el programa, ¿verdad? Y bueno, y además para no avanzar y retrocederme a nuestro viaje en Panamá, que fue uno de los viajes más lindos que he tenido en mi vida, y se puede decir que el mejor, porque ahí de verdad conocimos cómo es que viven realmente los grupos indígenas que viven en Latinoamérica, como son los grupos Emberá y los grupos Guná, que fueron las dos comunidades indígenas que visitamos en Panamá. Y nos enseñaron a pescar, nos enseñaron cómo ellos viven, ¿verdad? La agricultura de subsistencia que ellos tienen, los escasos recursos que tienen, pero a pesar de ello, ellos salen día a día a hacer su trabajo, a hacer su rutina, y no para satisfacer sus necesidades, no, sino para sobrevivir, que es uno de los retos que tienen estas comunidades, ¿verdad? Porque las condiciones no son las mismas que nosotros, personas de ciudades, tenemos. Ellos se enfrentan a otros tipos de problemas, ¿verdad? O sea, la infraestructura de las viviendas es totalmente diferente, y las actividades son, totalmente diferentes al mundo que nosotros conocemos. Y siento que eso fue uno de lo que más marca nos dejó a uno, ¿verdad? A uno como ciudadano, como representante, fue algo impresionante, ¿verdad? ¿Qué experiencia o qué puedes sacar de tu experiencia personal esas culturas paradójicas? No era un paseo de, como dicen, de business, ¿verdad? No era un paseo de ir a parrandear, no, era un paseo de trabajo, era un paseo más que todo de estudio y de sacrificio. Luis Diego, ¿verdad? De parte de nosotros te queremos instar a que sigas en ese estudio, en ese camino de bien, felicitar a tu familia, a tus padres, por ese ejemplo que te han dado en cuanto a seguir ese camino de ese estudio y que te ha llevado muy lejos en esta vocación con una... ¿Cuántos años tienes en este momento, Luis Diego? 17 años. Con 17 años, una persona relativamente muy joven para conocer tantos países y para ser un representante digno de nuestra patria, Luis Diego. Bueno, Francisco, agradecer, ¿verdad?, todo el apoyo, porque de verdad esta es la motivación de las personas para salir adelante. Y si uno tiene al lado a la familia, si uno tiene al lado a los amigos, si uno tiene al lado a tantas personas que lo apoyen día a día, lo hace más fácil querer hacer un trabajo. Y eso sinceramente es agradecer, de verdad, por todo el apoyo que me han dado hasta el día de hoy, ¿verdad? Y no solo eso, sino impulsar uno de estos programas para que jóvenes a futuro puedan saber de este programa, que es uno de los mejores programas a nivel internacional, y puedan disfrutar la gran experiencia que yo tuve, gracias a Dios, y por todo el apoyo de mi familia, por supuesto de ustedes, los profesores de mi colegio que me apoyaron haciendo el trabajo, rescatando ahí a los profesores, el profesor Rodrigo Amado en español, la profesora Carmen Mora en matemáticas, el profesor Gerardo Montero de sociales, y a mis amigos, también todos los que siempre me apoyaron, me subieron dando mensajes cuando estaba en el viaje, y todos los amigos de mi generación, que este año, gracias a Dios, ya nos vamos a graduar. Bueno, éxitos para todos, ¿verdad? Para todos los jóvenes que están, que no se den por vencidos, que si tienen sueños, lo pueden lograr, si con esfuerzo, con esmero, tratan de cumplir esos sueños, ¿verdad? No, de verdad que sí. Muy importante, Luis Diego. Y bueno, entre tantas anécdotas tuyas, ¿qué se siente estar en la ONU dando una conferencia? Díganos. Bueno, no fue en la ONU, ¿verdad? No fue en la ONU. No, fue en la sede del Parlamento de la Unión Europea. Bueno, casi es parecido, a mí me daría muchísimo miedo estar ahí, ¿verdad? Bueno, para comentarles un poco, después de Panamá visitamos lo que fue España, de ahí partimos hacia Bélgica, y Bélgica, la capital de Bélgica es Bruselas, y se podría decir que es la capital de la Unión Europea, porque ahí está la sede principal del Parlamento, y... En ese momento son 28 miembros, 28 países europeos, y bueno, ya estuvimos en la, en la,
y en la sala donde, donde se reúnen todos los 700 miembros que tiene el Gran Parlamento Europeo. Y bueno, a 5 expedicionarios nos tocó dar una pequeña charla, una pequeña conferencia ahí. Y bueno, rescatando ahí la participación del joven de Bélgica, que dio una charla en francés, y la muchacha de Reino Unido dio una charla en inglés británico. A mí me tocaron una charla sobre Costa Rica, y en inglés y en español también. Y bueno, fue una gran experiencia, estaba nervioso, ¿verdad? Porque hey, no es cualquiera que habla en frente de tantas personas presentes. Y, pero igual, gracias a Dios, todo salió bien. Y lo bonito es que al final la organización estaba muy contenta con mi participación en la expedición. Y se puede decir que Costa Rica dejó una gran marca en esta expedición y abrió puertas para los nuevos expedicionarios de los años futuros, ¿verdad? Entonces es algo muy, muy importante, estoy muy agradecido con eso. Y para sintetizar un poco ya los últimos trayectos que tuvimos en Bélgica, visitamos Gante, visitamos Bruselas, visitamos Brujas, Amberes, que son, bueno, ciudades hermosas, con catedrales inmensas, catedrales hechas de piedra, ¿verdad? Y las esculturas de la figura de la Virgen de Jesucristo bañadas en oro. Y bueno, eso es otro mundo, ¿verdad? O sea, cuando yo entré, desde que el momento en que yo me bajé en el avión en Madrid, bueno, yo dije, estoy en otro mundo. Es totalmente diferente a lo que siempre he vivido en 17 años aquí en Costa Rica, porque Costa Rica es un país tropical y allá es, bueno, totalmente seco, ¿verdad? La cultura es muy diferente. Y obviamente el lenguaje es diferente en cada región de Europa, ¿verdad? Ah, bueno, y después de Bélgica visitamos París en el día de la fiesta nacional, el 14 de julio. Entonces ahí estuvimos en la Torre Eiffel, estuvimos en el Museo del Louvre, estuvimos en la Catedral de Notre Dame y estuvimos en la noche, nos devolvimos a la Torre Eiffel, donde disfrutamos del gran espectáculo de fuegos artificiales que había, y la Torre Eiffel iluminada porque era la celebración. Bueno, un paisaje hermoso, un paisaje que lo tengo grabado y no creo que se me haya olvidado, ¿verdad? Y después de ahí, bueno, terminamos ya un tour en Madrid y lugares diferentes de monasterios. Estuvimos en el monasterio de Paular, estuvimos en el monasterio de Yuste, donde falleció el emperador Carlos V ya más de 400. Estuvimos en San Martín de la Iglesia, San Miguel de la Sierra, y finalizando en Madrid, ¿verdad? Donde ya cerramos con ya la actividad final, la actividad despedida, ¿verdad? Porque fue muy difícil despedirse de amistades que uno no sabe cuándo va a volver a ver, que fue una de las partes más, porque compartir prácticamente todas las caminatas, donde dormíamos con 20 personas de muchos lados del mundo, no sabemos cuándo vamos a volvernos a encontrar, ¿verdad? Pero fue una experiencia genial y espero que jóvenes del futuro la aprovechen como yo lo hago. Muy importante, ¿verdad? Nos traes una foto donde viene el príncipe Felipe de Borbón, heredero a la corona. ¿Qué tal fue el roce con el príncipe allá el recibimiento que les dio a los países en cuanto a ustedes como representantes de su traje típico y que fueron pocos los que lo llevaron? ¿Cómo fue ese roce con el príncipe Felipe de Borbón? Bueno, ese día fue después de que regresamos de París. Recuerdo que en la mañana nos levantaron temprano para ponernos el traje típico de cada país, de América y algunos de Europa también. Y al llegar al palacio nos reunimos todos para dar la bienvenida, ¿verdad?, al príncipe Felipe. Y ahí todos con las banderas, pues, lo que era la foto grupal, ¿verdad?, de los 225. Y ya después vino el saludo personal, entonces cada persona llevaba la mano y presentaba, ¿verdad?, su nombre, de dónde provenía. Bueno, fue, no sé, yo en ese momento no sé si creía que estaba ahí o no, ¿verdad? Y mejor le di la mano, le dije que me llamaba Luis Diego, que venía de Costa Rica, le digo que me fascinaba Costa Rica, que era uno de los países más lindos que había visitado. No sé cuándo fue que vino a Costa Rica aproximadamente. Y estaba muy contento, él es muy alto, ¿verdad? Entonces, no sé, está. Uno no creía que estaba hablando, bueno, con el príncipe, ¿verdad?, heredero de la corona española. Pero ahí estábamos, ¿verdad? Ya estaba Costa Rica, ¿verdad? Bien. Y bueno, con los pies en la tierra, ¿verdad?, representando un gran país. Y
y después de ahí ya hubo una sesión ya más privada de fotos, ¿verdad? Bueno, qué importante, ¿verdad? Pero mientras, bueno, recordarle a la gente que estamos en Piso de Tierra, estamos a través de los 530 de Radio La Negrita, cubriendo todo el territorio nacional, y para la gente que nos escucha en diferentes países del mundo, bueno, hoy que nos escucha un montón de compañeros de Luis Diego a nivel internacional, que se están en la página www.radiocatolicalanegrita.com, y hoy grabando un poquito acá de un documental que se llevará también a la pantalla de Facebook. Invitarles que estamos... también invitándoles que cordialmente a participar de la quinta Feria Internacional de Artesanía en honor a la Virgen de los Ángeles. Está dando del 25 de julio al 5 de agosto, con bellas artesanías de países participantes, también una gran variedad en comidas, costado norte de la Basílica de los Ángeles. También en Pupusas Centro Park, todo en pupusas y tortillas de queso. Bueno, todo lo que ustedes quieran ahí está a la par de lo que es la parada de buses de Lumaca. De Pupusas Centro Park, con lo más rico en pupusas. Pero aquí estamos con Manito. Manito es el dueño, señor, de este de este gallinero. O sea, sí, no, mentira. De este restaurante, es que le decían así, el gallo más gallo cuando está todo el gallico. Pero aquí estamos con Manito, ¿verdad? Que es un gran amigo, un gran colaborador también, como lo es el señor padre de Rosaura. Manito, muy buenas tardes, bienvenido a los micrófonos de Radio La Negrita. Estamos invitando a la gente que venga a conocer este lindo lugar. Ya lo hemos dicho infinidad de ocasiones, la calidad de atención que acá le dan a la gente, que no es solamente un cliente, no, es un amigo y es un parte de la familia que viene a comer y a degustar acá. Manito, muy buenas tardes, bienvenido a los micrófonos de La Negrita. Buenas tardes, es un gusto de nuevo tenerlos por acá, muy contentos, estamos. No, más bien, muchísimas gracias a usted, Manito, y a su familia por recibirnos. Hoy compartiendo con Luis Diego como el único representante de Costa Rica en esta gran expedición que está, y que vino con un montón de recuerdos y un montón de cosas lindas. Que vino un montón de cosas lindas a darle al costarricense y al paraiseño, como buen paraiseño que es. ¿Qué le merece a usted a este muchacho tan, tan joven? Mucho, muchacho. Es increíble, podría dar lo que hace que yo lo disfruto mucho de más. No, la verdad que sí, hoy vinimos acá, vinimos a darle el recibimiento a Luis Diego acá en su lindo restaurante, invitando a la gente lógicamente a que venga a probar los mejores chicharrones de Costa Rica. Yo creo que son los mejores chicharrones del país. Yo lo decía así, Rosorita. Los mejores de Costa Rica. Sí, los mejores de Costa Rica. Ya, y no, y es cierto, porque dice, por ahí está Estevita en Leyva, y vean cómo está, dice que ya él sabe cómo el chicharrón aquí, ¿cierto, Marito? Claro que sí. Todos los días se preparan, ¿verdad? Así es. Bueno, Manito andaba también pues acompañando a La Negrita de Los Ángeles. Ya no lleva a los bueyes, pero menos va a ver. Por ahí seguimos observando a Manito también, que es también un gran colaborador de la iglesia, siempre presente en lo que son las actividades de La Negrita de Los Ángeles. ¿Cómo estuvo esa actividad, Manito? Bueno, aquello, bueno, como dije que era como una avalancha, pero nada, demasiada gente, muchos bueyes. Muchos caballos, de verdad, era, ya de veras, muy bueno. Muchísima gente de verdad vino en esta ocasión a lo que fue la pasada y también a la romería. No sé, bueno, es incontable todavía, a comparación del año pasado, es muchísima gente la que visitó nuestra provincia de Cartago. Gracias a Dios, gracias a La Negrita de Los Ángeles, que les hizo un tiempo muy bonito. Hasta ahorita está cayendo un poquito de agüita, pero yo creo que es agua de bendición. Así es, Matica. Así es, compañeros. Yo quería agregar algo en cuanto a la tecnología, a la forma en que aquí este restaurante Chicharruena nos ha atendido. De veras que yo siento y percibo que más que un restaurante, más que una chicharronera, yo siento que Piso de Tierra es una propuesta de rescate. Y es precisamente lo que Ventana Pueblo siempre anda buscando, rescatar. Hoy nos venimos acá y cuando vemos y nos devolvemos hacia un lado y otro y vemos objetos de nuestra cultura, vemos claramente que eso pues es para recordar a las nuevas generaciones de que Costa Rica tiene una historia, es una historia viviente. Podemos ver a través del arado, de bueyes, de una serie de piezas que en su momento, que ahora podrían ser obsoletas, pero en su momento tuvieron un protagonismo dentro del trabajo de la agricultura. En cuanto al compañero Luis Diego, no sé, por ahí quedó una, como para ir sintetizando, una
pregunta, que era lo que yo le decía: ¿cuál es la percepción como joven al usted observar en su experiencia esa paradójico de esas culturas? ¿Y dónde nos ubicamos los ticos? Digamos, de joven tiene el concepto del universo, de la vida. Y bueno, Alberto, en relación a ese tema, yo al conocer a tantas personas, ¿verdad?, de diferentes partes del mundo, correcto, de 52 países, que habían estudiantes, yo eso fue lo primero que busqué: ¿dónde se encuentra Costa Rica dentro de ese contexto, ¿verdad? Como estamos, Costa Rica es un país muy pequeño, pero vieran qué curioso, porque en lo que es, en las personas de Europa, admiran mucho nuestro país. De hecho, conocí a varias españolas que me decían: Diego, mi sueño siempre ha sido ir a Costa Rica. Me decían, y para mí fue súper interesante, porque uno que vive aquí, para uno eso es la rutina, ¿verdad? Es el país de uno. Pero para ellos, Diego, mi sueño siempre ha sido ir de visitar las mejores playas del mundo, que dicen que están en Costa Rica. Visitar Manuel Antonio, visitar Monteverde, visitar los volcanes. Porque esos atractivos no se ven allá. Entonces, ahí es donde vamos, que para nosotros es un sueño ir a Europa, por ejemplo. Visitar París, visitar Madrid, visitar Berlín, Londres. Pero para ellos, como es la cultura de ellos, es lo tradicional. El sueño es venir aquí, venir a entrarse en la naturaleza, porque como sabemos, Costa Rica es un país, como se dice, verde, es un país que tiene el 5% de la diversidad a nivel mundial. Entonces, ese fue uno de los principales, correcto, de los temas que me impactaron, que había muchos que tienen a Costa Rica en grande. Aunque es pequeño, estoy totalmente seguro que Costa Rica se conoce en Europa, se conoce, y para muchos es un gran sueño venir acá y visitar. Entonces se puede decir que Costa Rica es un atractivo a nivel mundial, ¿verdad? Que eso es algo muy importante. Gracias, Roberto y don Mario. Vamos a ver, con 16, 17 años, los expedicionarios que hay con nosotros son, como decía Sócrates, conoceros a vosotros mismos. Y ellos, que rompen las amarras de sus barcos, de ellos, con sus familias, averiguan quiénes son. Para ser españoles, nadie puede ser español si no nos sentimos desde América. Eso es Iberoamérica. Y ellos, los de las 20 repúblicas iberoamericanas, se sienten quiénes son cuando nos sienten desde aquí, desde España. Somos de ida y vuelta. Y eso vamos y venimos, pero forjándonos a nuestros más de 10.000 jóvenes que han ido. Nosotros vamos a estar con Cunas de hoy, con Emberás, con Olamás, con Gamenas. Ahí empezaremos en una selva que yo me acuerdo, porque yo tuve la suerte de vivir, que muy poca gente ha tenido. Y te voy a hacer una foto que hice en aquel momento. Aquí, esta es la foto de un indígena en el Darién. Pues ahí estaba yo recorriendo aquella selva, con barro hasta aquí, luchando, lo mismo que Vasco Núñez Balboa, en Santa María de la Antigua. Esto es lo que hacen los Cunas hoy. Estos son lo que hemos recuperado este año para hacer el programa de Ruta que Salve UEA. Y los chicos también saben quiénes son, estudiando con este programa que es de UNESCO, declarado de interés universal, porque mueve a todo el mundo. Son 52 países los que entienden quiénes son gracias a Ruta que Salve UEA. Pues yo os diría que, como siempre, tenéis que llevar vuestras botas, con vuestras mochilas, meter aquí lo que queráis, pero también ir colgando con las botas. Descalzo en la selva, es lo mejor. Así he estado yo, pues, 5 años por el Amazonas. Pues ya sabéis, adelante y descalzos, que el camino se hace al andar. Buen viaje. Es un sonido muy particular que la carreta mexica tiene. Ahí lo oyen ustedes. Ustedes están escuchando una carreta típica, real, tradicional de nuestro país, un sonido muy único, ¿verdad? Es